Flavio Sandoval González, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali, criticó la decisión de los regidores de quitarle la facultad al Consejo Municipal del Transporte de decidir incrementar o no las tarifas del transporte público. Este organismo cuenta con un asiento en dicho consejo. Si estuviéramos en presencia de otro esquema político en otro país, Suiza, Suecia, por ejemplo, no me preocuparía. Pero estamos en México, donde todo es dame y acepto, dame y voto. Entonces, es una cuestión que se puede tornar político para generar intereses, llevárselos a la bolsa o llevárselos a puestos o ponerlos en a acomodar gente. Dijo que el Consejo Municipal del Transporte realizaba estudios a fondo antes de otorgar aumentos o rechazarlos a las tarifas de transporte público y consideró que los regidores no cuentan con la suficiente capacidad para comprender la problemática. Se les tendrá que dar un curso de capacitación sobre qué es el transporte y cómo funciona. La Asociación de Maquiladoras de Mexicali lamentó el enfrentamiento entre los regidores y el alcalde y consideró que la decisión de quitarle facultades al Consejo Municipal de Transporte es una vendetta al alcalde. Darle la espalda a un consejo que por cuestiones que ignoro no se ha erigido, entonces es un problema del mismo ayuntamiento que se le generó y que él lo motivó, porque si hubiera habido la responsabilidad de que se hiciera un consejo, no hubiera habido la necesidad de que los regidores tomaran esa bandera. Dijo que no duda que se requiera un aumento del transporte público, pero también los propietarios de las empresas deben de cumplir sus compromisos de mejorar sus unidades, ya que precisó o son muy pobres o todos se lo echan a la bolsa porque el servicio no lo mejoran. Noticieros Televisa, Gonzalo Magaña y Alicia López Yáñez.